ventanas al morir la tarde. Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes mi bien para enternecer. Tu voz que es susurro de palmas, ternura de brisa. Sensuales en la enramada. Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas. Dios te bendiga mi bien, mi tu gracia y tu ser que me hacen soñar. Equivoqué, Dios mío. Le hice un de más, porque cuando es el mero final, o sea, que me hacen soñar. Tarata, 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 tarata. Así era el final. Pero como no lo practiqué, como ustedes saben que no soy tan, ¿cómo se les diría?, tan obediente, no soy tan estudioso, no soy como debería ser. Ni modo. Ahora sí que hay una parte de mí que es rebelde y otra parte que es como si fuera el maestro o el no sé, ¿no? Como dicen, ¿no? Como si uno tuviera dentro de uno mismo un padre y un hijo o algo así. Y como que hay una parte estricta que dice, no, o sea, no flojees, tienes que aprender, tienes que practicar, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y otra parte rebelde que dice, no, cálmate, más o menos, ¿no? Sale más o menos, ¿no? Y así es la onda, ¿no? Como quien dice, las dos partes coexisten y conviven dentro de cada persona. Y pues a veces gana una y a veces gana la otra. Porque es que también cuando gana la parte estricta es feo también, ¿no? O sea que uno también se sacrifique cosas que hubiera querido hacer o no sé. Porque tiene que estudiar, entonces estudiar y no, pues no, o sea que... Pero sí, no, o sea, no crean que estoy promoviendo que no estudien. Yo al revés, ¿eh? Yo como no quise estudiar, yo siempre les digo a mis alumnos cuando me han llegado a preguntar o cuando yo sé que están como que dudando y no saben qué carrera y tal, yo les digo, no, o sea, estudia, estudia bien. Como quien dice, échale ganas, o sea, no flojees, no agarres vicios, ni te desveles, ni andes detrás de las chavas y esto y que el otro, no, porque eso sí es verdad que no deja nada, por lo menos no deja nada bueno al corto plazo, digamos. El corto plazo lo que puede dejar es compromisos que uno no quería o que uno no podía afrontar o enfrentar o como se diga. Entonces, pues, o sea, si uno quería hacer una carrera y de repente ya va a tener un hijo, pues ¿qué va a hacer?
Qué tontería, ¿no? O sea, es decir, como que todo a destiempo, en vez de que esperara uno, como no recuerdo quién, que me parece que Edgar Casey, o sea, un, podríamos decir místico, podríamos decir un medium o algo así, que existió en Estados Unidos, él. Hay quien dice Edgar Case, no sé si sea Case o Casey. Bueno, el caso es que ese señor. Ah, miren, nomás es una hoja. Otra vez me equivoqué. Bueno, sí, la cosa es que ese señor, me parece, creo recordar que él decía, cuando le preguntaron cuál es la mejor edad para que una persona se case, dijo que los 35 años era la edad perfecta. Eso dijo. Pongamos que ustedes digan, no, pero pues, ya es muy grande. Bueno, los 30. O sea, es decir, que ya pasó la adolescencia y ya pasó la juventud, que es cuando uno hace locuras, o sea, que uno tiene arrebatos de energía, o sea, explosiones de energía y de carácter, así, como que se quiere pelear o como que quiere X, ¿no? Se quiere robar uno a al ser amado, se lo quiere uno robar, ¿no? Cosas así, o sea, que como quien dice, ya pasó todo, ya pasaron esas tormentas de carácter o de adrenalina o de cómo se llame, o de testosterona o de cómo se llame. Y entonces ya está uno más tranquilo y puede uno decidir realmente a quién quiere, con quién uno convive bonito, con quién uno podría hacer toda una vida y fundar, podríamos decir, una familia, o sea, un hogar. Sí, ya se sabe que la situación no está para esas cosas en realidad. O sea, la mayoría de la gente no ganamos suficiente como para fundar un hogar. O sea, sí, o sea, en realidad es como decir todo es medio utópico. Pero bueno, dentro de eso, les digo, está el tema ese de a qué edad, ¿no? Yo sí les diría, aunque tengan su novia o novio a los 15 o 18 o 20 años, espérense, o sea, ténganlo como novio, como novia, lo que sea, convivan con él o con ella, lo que sea, ayúdense más o menos a estudiar, cada uno la carrera que quiera, o sea, traten de estudiar, o sea, es decir, porque también si no tienen dinero, pues puede ser que no tengan dinero para los útiles o como se diga, ¿no? Para las cosas que se necesitan para estudiar X carrera, a veces piden instrumentos muy caros, cosas que a veces uno no puede. Entonces, en realidad, la empresa, podríamos decir, de estudiar, no es cualquier cosa. O sea, no solo tienen que estar estudiando como locos, digamos, o sea, mucho y que lo entiendan y que se aprendan todo lo que hay que aprender y tal, sino que también hay que comprar cosas. Cosas para las prácticas y para todo eso, bueno, para las tareas y todo eso, ¿no? Entonces, yo les digo, yo les aconsejo eso, que no sé ni por qué vino ese, por qué vino ese tema a colación de que a qué hora casarse, o sea, en qué edad casarse. No, de verdad, no sé, ¿eh? Ahora sí que estoy mal, cada vez estoy peor del cerebro. No sé por qué les empecé a decir eso, no sé, de veras. Bueno, el caso es que bueno, espero que se entienda bien, ¿eh? O sea, que se noten bien los signos, estas cosas. O sea, esta canción en realidad está sustituyendo a. O sea, en realidad esta canción está sustituyendo a esta misma canción, pero que estaba en otro tono y que no me quedaba, me quedaba baja. Entonces, aunque en la grabación le puse, me parece que capo 5, o sea, capo en el quinto traste, pues sí, igualmente quedaba un tono más bajo que esta. Entonces, yo había pensado si la saco en sol, bla, 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 pero no me puse a pensar es que si la sacaba en la, que es como hice ahora. Quedaba perfecta, o sea, no queda tan aguda, o sea, sí se puede cantar. De hecho, le pude haber puesto capo, capo 1, por ejemplo.
Pero bueno, la cosa es que quedó mejor para mi voz, o sea, para mi registro, mi tono, o como se llame, aunque la pude haber cantado más alta. Pero el otro tono de plano no me quedaba, o sea, el otro tono la había puesto en re menor, o sea, empezaba en re menor en vez de empezar en la menor, y no, de plano no me quedaba. Pero bueno, espero que les haya gustado y o servido. Y, sobre todo a mi alumno que no me la pidió, pero que pienso que le va a gustar, un alumno que tengo presencial. Y hasta pronto.